Sí se las va a poner difícil, ¿eh? Ah, ya sí, no, yo creo que sí. Bueno, ya estamos, creo. Ya estamos. Hola, buenas tardes. Ya nada más vamos a hablarles de cómo nos fue con la entrega en declaración patrimonial. Hola, Gris, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí sobreviviendo al caos de la declaración. Por fortuna ya los que no lograron terminar todavía tienen un poquito de tiempo para extenderse. Pues más que nada, bueno, lo que a mí me dijeron ayer aquí en Jalapa fue que, o sea, la debían terminar ayer. No sé si todavía el sistema les permite, pero que se alargaba cómo lo iban a recibir hasta el 7 de junio para los estatales y creo que para los federales sí hubo una prórroga, pero creo que nada más es Orfis y son otras oficinas. La verdad no sé si sean los maestros. Entonces tienen que preguntar esa parte. Pero los estatales sí tienen hasta el 7 de junio para entregar el acuse y la carta y tu credencial del INE. Tienen que fijarse muy bien, maestros, porque le estaba comentando ayer a Gris que muchas personas lo hicieron en Declaranet y nosotros lo teníamos que hacer en Declaranet, Declaraver. O sea, tienen las dos palabras claves. A muchos maestros se las regresaron ayer porque cuando llevamos nuestra carta o donde firmamos, ya ven que viene el escudo de Veracruz. Pues muchos maestros al no llevar ese escudo, pues se las regresaron. Entonces, si tienen la intención de que le hayan hecho en Declaranet y quieren ir a dejarlo así, no se las van a recibir. Entonces, pónganle mucha atención a esa parte. Debe ir primero la carta, que es donde ponemos nuestra firma, nuestro nombre, la fecha, de ahí sigue el acuse. Y de ahí sigue tu credencial de elector. Sí, así es como te lo pide que lo entregues, engrapado en una... Ellos mismos te lo van engrapando, la verdad que son muy amables y ayer estuvo muy fluido el que está en Vista Hermosa. Creo que ya en Ignacio de la Llave ya está muy, estaba muy lleno ayer. Creo que sí dicen que se demoraban hasta 4 horas en entregar. No sé si tengas otra duda, Gris. Sí, lo que pasa es que en algunos, estaba yo escuchando y viendo que me mandaron ahí, me reenviaron unos mensajes donde te están pidiendo en algunos sindicatos que también anexes tu declaración y eso no es necesario. Nada más es tu acuse y tu carta, solamente tus dos copias de credencial de elector para que puedas entregar. Sí, porque si te checan esa parte de que la firma que le pongas sí coincida con la de tu credencial de elector. Por eso es que te estaban pidiendo la copia. Pero pues al fin y al cabo nosotros creo que pudimos nada más llevar un tanto, o sea, como que sin la necesidad de la copia del INE y ya que ellos, porque nada más te firman una hoja, se cuenta que la que te firman ellos es donde tú firmas. Es como que la más importante. Pero bueno, sí debes llevar tu credencial y debes llevar porque ellos se quedan con las tres. Con las tres hojitas. Y lo que decía, sí es cierto, muchos maestros llevaban su declaración y la declaración no te la piden, al menos que tengas nota aclaratoria. Si tienes mal el nombre, si tienes mal la CUR, si algo se te fue importante y tienes nota aclaratoria, sí te piden la declaración y si no te regresan, porque eso también lo vi ayer con una maestra que tenía error en la CUR y ahí sí le pidieron su declaración. Para que vean la nota aclaratoria que se pone en cada uno de los apartados. Exactamente. Recuerden que tienen que las firmas ser con azul y llevar la fecha del día que van a entregar. Sí, también el viernes, me parece, de la semana pasada o jueves, me comuniqué con una maestra y me dijo que ahí en Contraloría, que está cerca de la SEP, también es donde está más fluido, que no se tardó ni 10 minutos en entregar y que todo... De hecho, se bajó ahí en la SEP, porque pues, ella es de aquí de Córdoba, se bajó ahí en la SEP y se fue caminando y todo fue muy rápido y fluido para ella, para quienes tienen que trasladarse o lo quieren entregar de manera personal. Hay quienes los están mandando con sindicatos o con la delegación, pero ella lo llevó de manera personal. Ajá, aparte, otra forma de llegar, pues llegas al Fiesta Inn y abajito del Fiesta Inn, ahí está. Yo sé que pues la mayoría que viene de lejos pues, los van a dejar en la parada de la secretaría. Pero pueden caminar hacia el Hospital Los Ángeles y hasta lo que es el Fiesta Inn, bajar, y aunque estaba así como que toda la manzana rodeada de maestros ayer, pues está muy rápido, o sea, yo en una hora entregué, y entregué de varios compañeros,
sí se puede llevar de otros compañeros siempre y cuando lleves la credencial de lector, porque para ellos es muy importante, firmado con tinta azul, y la fecha de si la entregas primero de junio hoy, lleva primero de junio. El día que la entregas, esa es la fecha, porque sale un muchacho a explicarte, muchos maestros no llevaban firmado, yo creo que por esa duda. Entonces sale un muchacho a explicarte y ya te dice, mira, vas a poner aquí esto y te engrapan los papeles y cómo quiere que lo recibas. En caso de que lleven de varios compañeros, te van recibiendo uno por uno. Uno por uno te van checando que vaya con la credencial y ya te ponen recibida. Pero sí, maestros, si no llevan credencial, si la hicieron en la de México, no se las van a recibir. Se lo van a regresar. Entonces tengan ojo con eso, y creo que lo que dice en la Gaceta Oficial, ¿verdad, Gris? Solo es para ORFIS y otros empleados, no para nosotros. Sí, así es, y bueno, es un beneficio que ahí en Contraloría nos estén dando las facilidades para entregar, porque a veces pues ya conocemos que esos trámites luego son un poco, o nos ponen trabas las personas que están atendiendo, pero afortunadamente en esta ocasión se están portando bastante accesibles y están haciendo todo de manera ordenada y dándote las instrucciones claras para que puedas entregar tus documentos o los que lleves de cualquier persona. Ya para finalizar, también les quiero decir, porque hay muchas dudas en la página o nos llegan al WhatsApp, de preferencia escríbanos al WhatsApp porque ahí le podemos dar más rápido el teléfono de Contraloría. De la contraseña, si perdieron su contraseña, maestros, yo les recomiendo que vayan a Contraloría, porque por teléfono no te resuelven nada. Una amiguita me estuvo pregunte y pregunte, y pues ayer cuando pregunté ahí en el órgano interno de la Secretaría, me dijeron, ¿sabes qué? Que vaya a la Secretaría, o que, digo, que vaya a Contraloría, o que hable a la Función Pública. Entonces me dijo que se fue a Contraloría y ahí mismo le enviaron el correo y le enviaron de nuevo otra, bueno, ella hizo su nueva contraseña, porque mientras no le contestaron. Así que, maestros, si perdieron su contraseña, pues aunque estén muy lejos, pues láncense a Contraloría, porque va a ser la única manera en la que lo van a lograr. Porque hasta ahorita por llamadas y todo eso, no se ha podido, ni por correo electrónico. Y pues bueno, como dice Gris, tinta azul, primero donde firman, luego la otra hoja y al final su credencial del INE. Eso es lo que te reciben en el órgano interno, igual que en Ignacio de la Llave. Y tenemos hasta el 7 de junio. Así es, si tienen dudas, como dice Lupita, manden mensaje ahí a al WhatsApp de Quali, o también pueden ver nuestros videos, ahí pues siguen teniendo las mismas dudas, cómo sacar simplificada, cómo sacar completa, de dónde tener la contraseña, si lleva los bonos o no lleva los bonos, ahí en los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar las respuestas a cada una de sus preguntas. Exactamente. Y bueno, pues no se les olvide entregar su declaración, porque como nos dijo el contador, si no entregan el acuse y la carta, es como si no hubieran hecho nada. Nos vemos. Bueno, nos vemos.